Viendo un partido amistoso entre Ecuador y Honduras, no vienen con todos sus equipos, los grandes, pero igual, pues por suerte tocó un partido acá, estábamos aquí cerca y dijimos, ¿por qué no? Vamos a aprovechar cómo se vive un partido aquí en Guayaquil. Es la casa del Emelec, del equipo Emelec, y cuenta con una capacidad de 40,000 aficionados. Vamos a ver qué tal está el juego. ¿Del Ecuador? No, en la casa oficial del Ecuador, la selección hace de local en el Estadio Olímpico Atahualpa, en Quito. Hoy por ser un amistoso, estamos jugando aquí en Guayaquil, en la renovación de este estadio, el campo, de Melec. ¿Se ve que está medio nuevo el estadio? ¿O sea, lo renovaron o ya tiene tiempo? Está recién inaugurado, o sea, fue remodelado y hace dos semanas un partido de Melec con el New York City. ¿Qué es ser aficionado de Ecuador? O sea, como... Bueno, hablando necesariamente es de aquí de Guayaquil, el fútbol se vive mucho mejor porque tienes a las dos mejores hinchadas del país, tanto Emelec como Barcelona. Aquí, como puedes ver, el ambiente futbolístico, la hinchada adentro, te hace temblar, te hace sentir, digamos, hace que cada domingo tú ya quieras venir al estadio, sea partido nacional o internacional, pero es muy importante el fútbol para esta ciudad. Siempre se apoya al equipo de Ecuador. En las buenas y en las malas, sobre todo en las malas, porque ahí es cuando se ve al hincha, el hincha fiel. ¿Qué se puede comer aquí afuera del estadio? ¿Qué es lo típico? Fritada, arroz con menestra. Salchipapa, chuzo, la comida rápida. ¿Y para tomar Coca-Cola? Coca-Cola, cerveza. ¿Y cuál es la cerveza tradicional aquí de Guayaquil? La Pilsen. Pastelitos. Sí. A ver, ¿no tiene uno mixto? No, ya. Pastelito de chorizo, vamos a ver qué tal es. Le pusieron lechuga, cebolla, mayonesa, ají. Vamos a probarlo, qué tal. ¿Qué tal? Bueno, aquí ya estamos adentro del estadio, a ver qué tal se pone. Sí, el estadio se ve que lo arreglaron muy bien, entonces vamos a ver cómo está buena la pintura. No, se dice que lo acaban de mejorar contra New York, te dijeron, ¿no? Que estuvo aquí. Sí, la semana pasada, entonces se había haciendo el segundo partido de inauguración. Sí. Como pueden ver, estamos rojos porque hace un calor, bueno, sí, es que también es muy como húmedo, ¿no? O sea, estamos sudando. Sí. Como pueden ver, aquí está el estadio. Esta es la parte donde estamos sentados, es la parte general del estadio. Entonces, por eso creemos que también está por aquí, la parte general. Y también aparte, aquí vemos como el tape ahí, no sé si lo pueden ver, aquí tenemos la banderita. Y también ahí hay tape, como que me imagino que ahí van de poner, ya han visto las barras que ponen sus banderas y sus pancartas y todo eso. Pero bien bonito el estadio, un sí. Estadio estilo como los de Inglaterra. Sí, tiene un parecido al estadio del MS10. Abuelada. Y este está nuevecito, o sea, sí. se ve nuevo, todo se ve nuevo, muy bonito.
Aquí como pueden ver, cada esquina hay suites y todo allá arriba son suites también. Ahí en esa esquina, la primera, ahí hay unas cuantas. Y ahí igual. Sí, perdió mi H, pero el estadio hermoso, ¿no? Sí. Quedó súper bien hecho, como que le agregaron muchos suites. Sí, también me comentaron que le cambió el pasto, la grama nueva, tenía antes otro tipo. Y como dice mi compañero, los palcos se le cambiaron y le pusieron como unas torres en cada esquina. Ah, sí. Ahí van a ver en el video, claro, que no, impresionante. Y también ya nos imaginamos cómo va a ser para un partido pues del Emelec, ¿no? Va a ser algo impresionante con la barra y todo. Pero bueno, ahí nos vemos en la próxima. Chao.